Llanero y dice vámonos ya, vámonos de campana a campana y de esquina a esquina. Esto, señores, ya comenzó. Un campeón nunca baja los puños. Tecate patrocinador oficial. Evita, evita el exceso. Aquí tenemos ya a Rafael Márquez. Cómo olvidar aquellas épicas batallas contra Israel Vázquez. Se enfrentaron 4 veces, 2 triunfos memorables para Rafa Márquez, 2 para Israel Vázquez, parte de la historia y de su paso por este deporte de Rafael Márquez. Aquí está la combinación, soltando la mano izquierda. Ahí Rafael Márquez le dio justo al blanco, como Josh Formel le da justo a las canas. El primer aviso de Rafa Márquez, que sale movidito, vistiendo la pantaloneta en color rojo becerril, la pantaloneta en color blanco, y se lleva la mano derecha Marco Barrera. Ver a Rafael Márquez arriba del cuadrilátero es esperar un buen espectáculo. Sale a noquear o ser noqueado, pero siempre yendo adelante con esa fuerte pegada. Ahí está soltando la combinación otra vez Rafa Márquez. Conecta la mejor combinación con Unifón, que te ofrece la mejor cobertura y la mejor tarifa en Unifón. Ahí está un esgrimista, Rafael Márquez, haciendo un buen trabajo y con muchas precauciones. Vemos a Becerril, Julio, hace bien. Así es, fíjate que veo muy bien a Rafael Márquez. Ha salido decidido a ganar la pelea por nocaut. Quiere verse bien para buscar un 3º título mundial. Ahí soltó la mano izquierda y la derecha y casi le arranca la cabeza con esa combinación. Chevrolet Silverado 2500 te llevará al final de tus peleas. La victoria está por delante. Deja la carga atrás. Chevrolet Pickup Durán trabajando duro. Buena demostración de Rafa Márquez hasta el momento, la Amazon. Está demasiado parado, demasiado quieto Becerril. Tal vez no le han dicho quién es Rafa Márquez. Él necesitaba esta noche, Becerril, una motocicleta para huir de la línea de fuego. Sin embargo, ahí está parado. Ahí lo va acosando, lo va presionando Rafa Márquez. Está acostumbrado a intercambiar metralla. No es de lo que piense dos veces. Siempre va hacia adelante y tremenda derecha. Le repite la 2 con la izquierda. Ahí está Eduardo Becerril, que está fajándose, está buscando dar respuesta a Rafa Márquez, pero muy superior el de la capital de la República Mexicana. Ahí está soltando la combinación, otra vez en su combinación, y desde luego pronósticos, desea el éxito a su embajador Rafael Márquez, que se la juega con México y está haciendo una gran pelea aquí en Cancún. Ahí está Rafa Márquez otra vez acortando el camino, soltando la combinación y la mano izquierda, mientras que Eduardo Becerril no atina todavía a dar un impacto importante el Amazon. Becerril podría suplir con las piernas lo que no puede hacer con las manos. Si se moviera un poco, haría un trabajo un poco más lindo del que está haciendo, totalmente expuesto a los golpes de Rafael. Ahí está la combinación otra vez de Rafael Márquez, simbra de pies a cabeza. Ahí Eduardo Becerril se va atrás, terminó el capítulo.